muy buenas noches. Les damos una bienvenida muy especial. Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes aquí en Punto de Giro. Hoy nos corresponde el turno de la entrevista. Vamos a hablar con una mujer que tiene mucho que ver en cosas importantes que están sucediendo en esta ciudad. De ella vamos sin duda a aprender muchísimo, nos vamos a antojar de disfrutar de todo lo bonito que tiene Medellín. Y ya también, pues ustedes esta semana han estado en Punto de Giro, se han encontrado con nuestro compañero Juan Guillermo Montoya, con nuestros compañeros Marcela Baena y Juan Gui Moreno. ¡Qué equipos! Mejor dicho, tremendos. Y hoy nos corresponde a Oscar Darío Monsalve. Nadie le dice así, ¿cierto? No, no, ya quien le, pues por Dios. Pues me tira mi mamá para regañarme. Oscar pero, Darío. Oscar Darío. Ay, Oscar Darío. ¿Cómo está? Pero, bienvenido. Bien, Andrea, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar por acá nuevamente con ustedes. Le veo una cara diferente después de la visita del Papa. ¿Cierto que sí? Sí. Es como más angelical, ¿o qué? Sí, más. Cierto. Siempre me ha parecido angelical. Pero ahora sí, pues, ya como pasó como de angelical pareciéndose como a sí. Santo, no sé. Ay, no, mentira. Los que me oigan van a decir esta que le está pasando. Pero de verdad vale la pena comentar pues lo que ha significado para Medellín esa visita del Papa. Un hombre realmente inspirador para esta ciudad, para el país. Habló incluso desde el Vaticano evocando esa visita a Colombia. Y dijo que le había impactado la alegría de la gente, la esperanza que veía en los papás, en los niños. De verdad creo que el afecto inmenso fue mutuo. Sí. Y él también quedó muy feliz. Sí, demasiado. Fue algo muy bonito, muy emotivo. Yo veía, por ejemplo, cuando él llegó a Bogotá y mostraban en las transmisiones que la gente lloraba. Yo decía, ¿por qué la gente? ¿Por qué llora? Pues, ¿por la gente qué le pasó? Y ya después viéndonos ahí, claro, bueno, madre, se le salió uno. Yo también lloraba viendo la transmisión. Eso es impresionante. O sea, y valga la pena resaltar, aquí hay que decirlo, el trabajo de los equipos de producción de nuestros canales regionales. Teleantioquia, Televid y Telemedellín, por supuesto. Juntos nos vemos mejor, que es el lema de esa unidad. Y bueno, muchachos, de verdad es impresionante. Imagínense, me contaba Yula que ella entró aquí a Telemedellín el viernes a las 8 de la mañana y llegó a la casa el sábado a las 10 de la noche. Y creo que a todos les tocó ese horario o incluso más. Así es que, muchachos, gracias y felicitaciones. Seguramente no, la ciudad también está muy agradecida con este esfuerzo. Bueno, y ahora sí, estamos hablando mucho. Vamos a lo importante. Nuestra invitada, Lina Botero Villa, la secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, que está aquí muy juiciosa, toda atenta con nosotros. Hemos conversado muy rico antes de la entrevista también. Lina, bienvenida. Qué bueno que estés acá. André, Oscar, buenas noches. No, pues gracias a ustedes por invitarme para que hablemos pues de todos estos temas de cultura de esta ciudad que tanto hay para contar, que tiene tantas cosas tan bonitas. Entonces, no, los agradecimientos a ustedes por invitarme hoy. Y vos, ¿cómo viste esa visita del Papa? ¿Qué percepción te quedó? Y sobre todo también de la gente de Medellín. Vean, impresionante, o sea, que la ciudad haya tenido un evento de más de 1 millón de personas. Yo llegué a las 4:30 de la mañana. Eso es impresionante, o sea, sí. También el trabajo logístico detrás de la alcaldía, impresionante, porque eso es una cosa sin precedentes. El comportamiento de la gente, es que ese día no paró de llover toda la mañana y la gente estuvo tranquila. Y recuerdo que estábamos hablando en estos días que cuando se subió el Papa hubo un silencio total. No, en esa pista nadie decía nada. No, un evento supremamente bonito. Yo creo que todos, como Oscar, también quedamos como con un sentimiento diferente. Y aprovecho también para decirles que la participación de la Red de Escuelas de Música, ay, que fue no, los niños chino. Y los jóvenes que acompañaron la misa campal, fue impresionante también. Los que yo no soy demasiado religiosa, pues no voy a misa todos los días ni nada de eso, pero sí pues tengo mi conversación directa con Dios. Y también me conmovió. Yo creo que nos conmovió a todos, los muy creyentes, los no tan creyentes, pero eso fue una cosa demasiado bonita pues, para esta ciudad y yo creo que lo estábamos necesitando. Es que eso es lo que hace diferente a este Papa, que convoca a todos, a los religiosos, a los no religiosos, a los de un credo, a los de otro. Uy, sí. Él es un ser humano que está como por encima de todo eso. Sí, yo creo que
Yo además cuando terminó la misa lo seguí un poquito como por televisión, sí. También haciendo fuerza de que, ay, de que sí, todo el mundo estuviera tranquilo, de que no pasara nada. Yo también descansé cuando ya salió de Medellín, sí, porque dije, bueno, pero la gente se portó demasiado bien, todo el mundo estaba como muy, muy concentrado pues en esa visita y la gente salió a saludarlo a las calles. Yo pues veía pues, mucha gente de mi familia, le tomó foto en el carro, pues ahí que él iba ahí como cualquier persona en, sí, un carro común y corriente. Pero es que mire, desde la bajada de él por Las Palmas, sí, cuando se dijo eso, todo el mundo cogió para las... O sea, creo que todo el mundo estaba como pendiente. Y, impresionante. Y se fueron a esperarlo allá y así. La gente salió en pijama como fuera. En un carrito normal, sí, sin vidrios, sí, polarizados, él ahí adelante como si fuera cualquier, no, persona. No, no, sí, uno, sí, no se imagina pues que es uno de los líderes más importantes. Sí, eso sí es verdad. Porque más de uno me dijo, ay, no, fuimos a ver el Papa. Y entonces se pararon allá esperando, ¡fum! El Papa. Ah, sí. Pero la gente le alcanzaba a tomar fotos porque mi hermana lo vio pasar. Sí. Y nos mandó fotos a todas, al Papa saludando. Pero a mí me decían que con eso bastaba. Ayer hablaba con una señora y me decía, lo vi así, pero eso para mí fue suficiente. Sí, ese eso señor fue muy tiene bonito. Ese poder, creo, sí, yo. Ay, qué bueno. Impresionante. Qué honor y qué privilegio de la vida haberlo tenido acá. Bueno, Lina Botero Villa, nuestra nueva secretaria de Cultura, es administradora comercial y de mercadeo, egresada de la institución universitaria Sumer, y aquí hay algo que me parece fascinante, estudió artes escénicas en la Universidad de Southwestern, espero pronunciarlo bien, en Georgetown, y danza en el Broadway Dance Center en Nueva York. Sí, yo empecé, yo fui deportista toda mi vida desde que tenía, sí, pues 3 añitos, En mi casa todos hemos sido muy deportistas, pero cuando tenía por ahí 15 años, empecé a bailar en el Ballet Folclórico de Antioquia en la escuela. Me tocó el fundador, Albeiro Roldán. Y cuando terminé el colegio, me gané una beca por el esquí náutico y me fui a vivir a Estados Unidos con mi hermana, sí, pero es en Luisiana, ah, en una ciudad que se llama Lafayette. Sí. Y estudié artes escénicas con énfasis en danza allá. Y una vez fuimos a un torneo de esquí en Nueva York. Y me enamoré de esa ciudad, pues claro, imagínate, uno con 20 años en la ciudad, sí, pues como de las artes. Y me quedé viviendo en Nueva York y ahí me dediqué a estudiar danza en diferentes estudios, ajá, entre ellos pues el Broadway Dance Center y literatura. Pues es que pues, imagínate esa belleza, uno pues con 20 añitos, 19 añitos, ajá, viviendo solo. Yo vivía con otra amiga que tenía de aquí de Medellín en semejante ciudad. Entonces eso fue una experiencia espectacular. O sea, el deporte, la danza, el arte, bueno, la danza también es arte, pero como todas esas expresiones han influido tu vida siempre. Sí, claro, pues de primero el deporte, porque sí, en mi casa el esquí náutico siempre, pues siempre esquiábamos en el Peñol y en Llano Grande toda mi vida. Mi papá es deportista, mi mamá también esquiaba, mi hermana fue campeona latinoamericana, suramericana, campeona nacional. Es decir, le puede decir uno, es que hay. Sí, sí, el esquí náutico pues estuvo en nuestras vidas, o sea, yo todos los fines de semana me iba para el Peñol a esquiar. Y luego también incursionamos en los deportes de motonáutica, nosotros, sí, fuimos campeonas mundiales de motonáutica, mi papá corría en su lancha y nosotros, mi hermana, mi mamá después corrió en la suya y también fue campeona mundial, pues bueno, por río. Pero corrían todos detrás, ¿o cómo? Mi papá corría en la lancha, mi hermana papá, también, y todos salimos corriendo detrás de él. Diferentes categorías, pero sí, no creas, el último mundial. Cuando ella se volaba de la casa, el papá salía en esquí. Corría también. La última maratón por el río Magdalena, que fue campeonato mundial, fue hace 2 años. Mi, sí, papá tiene, ay, 70 años. Mi hermana y yo nos varamos como en la cuarta etapa. Entonces nos tocó pues dejar la lancha y seguirlo a él ya en turismo. Y eso pasaba trini, eso nos dio sopa y seco a todos. Mira. Campeón mundial, Dios otra mío, vez de motonáutica a los 70. Bueno, yo sí voy a mencionar, no sé si sea una infidencia, Lina me perdonará si lo es, pero el papá de Lina es don Andrés Botero, que también estuvo acá, fue nuestro primer invitado, nunca se nos va a olvidar. Y también nos contó muchas historias y entendemos por qué tan bonito esa tradición de lo deportivo en la familia. Sí, toda la vida. Que definitivamente lo cambia a uno y determina en buena medida quién es uno como ser humano. Sí, el deporte le enseña a uno muchas cosas. Sí. Es como esa frustración porque uno entrena y entrena y entrena y de repente tiene una oportunidad, sale y se cayó. Ay, y entonces es como entender que uno unas veces gana, otras veces pierde. Sí. Entender que uno pues también hay que saber perder y seguir para adelante. Sí. La competitividad, pero la competitividad sana. La disciplina. La disciplina. O sea, hay una cantidad de cosas que uno aprende también
a través del deporte, que es muy bacano. Y la verdad es que sí, mi vida toda transcurrió alrededor del deporte, siempre. ¿Y todavía entonces practicando? Pues la última vez que corrimos en lancha fue hace 2 años. Y yo hoy en día, pues ahora, sobre todo en este momento, todavía doy una que otra clase de baile, de tango, ¿ah, de sí? porro, sí, es como, pero ya, porque ya no hay mucho tiempo. No tiempo. Imagínese uno una clase con la secretaria de Cultura, una clase de tango. Qué risa, tengo solo un alumno. Sí, tengo un alumno que es un tío mío, sí, que quiero mucho, y ese es mi único alumno. Ay, no, dígame dónde me inscribo, yo soy más tieso que un berraco. Ah, pero bailar es una cosa muy rica también. Y uno aprende, sí. Pues no hay que pretender ser pues del primer elenco de ninguna compañía, pero sí, como ejercicio físico es muy divertido. O sea, entonces yo todavía puedo aprender. ¿Aprender? Sí. Sí. Ya que quieras hacerlo de manera profesional, no creo. No. Pero, yo no, es que yo la pues, verdad tampoco me veo pues como bailarín profesional, no. No, la verdad aprender, yo tampoco claro, te veo. No. Pero yo siempre soy como un trompo. Pero bailar es muy rico, como ejercicio es el mejor, creo yo. Es muy sí, entretenida. Además que libera, divierte. Sí, uno termina una clase de baile y termina súper contento. Y, pues. Y entonces en las fiestas familiares, usted es la tía que saca al sobrino a bailar. En las fiestas familiares, cuando uno estaba chiquito, a mí me decían Lina la bailarina. Y oh, ay, baila. Porfa, baila. Yo no puedo bailar, no. Pero siempre hay, ay, como bailar de bonito, bailar. No. Y eso le da a uno rabia. Sí. Bueno, estaba chiquita. Pero ¿y ahora, por ejemplo? No, ya sí. No, porque yo ya digo no, ya no. Ya le ruegan, ya no bailes más, ya no bailes más. No, ya no. Pero no falta, pues, yo a veces bailo sanjuanero y esas cosas que se bailaban pues en el ballet, a ratos. Bueno, y contanos cómo fue esa experiencia, nada más y nada menos que en el Ballet Folclórico de Antioquia. Ahorita nos contabas que conociste a su fundador. Sí, afortunadamente a mí me tocó, bueno, yo cuando tenía por ahí 16 años acompañé a mi papá a una inauguración de unos Juegos Suramericanos de atletismo, creo, sí. en el estadio, y la agrupación que se presentaba era el ballet, y cuando yo vi eso quedaste yo dije, fascinada. Dios es mío. Que uno ve el ballet folclórico y uno dice, oh Dios. No, a mí me dio como una cosa y yo dije, Dios de amor eterno, que es esta cosa tan hermosa. Al otro día amor me matriculé a primera en las vista. Clases. Y entré a la escuela, como todo el mundo, el ballet tenía una escuela gigante, tiene una escuela. ¿Cuándo era en Prado? Todavía tiene sede en Prado uh-huh. Y tiene sede en El Poblado. Sí. Y al otro día me matriculé y ahí arranqué, después pasé al segundo elenco. Cuando estaba en el segundo elenco, el fundador, que todavía estaba vivo, Albeiro Roldán Penagos, me vio en la escuela y me dijo, te invito a que hagas parte, a que hagas una audición para el primer elenco. Y a mí me dio susto y no fui. ¡Ay, no! Sí, entonces yo no fui. Al otro día, como es el lunes, él me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Y yo, no, es que cualquier cosa, no pude, no sé qué, porque yo acababa de entrar y yo no me sentía preparada. ¿Cómo son esas audiciones? Muy tensionantes. Sí, eso es muy tensionante. Eso es un montón de gente, pues uno se inscribe con su numerito y entonces hay un profesor adelante que dice, bueno, vamos a montar esta coreografía. Hay diferentes géneros de danza, entonces uno baila cualquier cosa, pues jazz, y después hace una clase de ballet y nanana, ay, y van sacando y después Dios. Dicen, bueno, los números tales quedaron, y eso va saliendo gente hasta que quedamos los que íbamos, o queda el que iba sí. a quedar, pues. Pero es muy emocionante, claro. Las audiciones son muy bacanas. Yo, pero entonces, ¿qué pasó cuando le dijiste, no, que es que cualquier cosa? Sí, entonces yo me quedé en ese segundo elenco y como a los 6 meses de yo haber conocido a Albeiro, pues él se muere. Y mi relación con él fue muy cortica, pues, sí. Pero agradezco que me tocó conocerlo porque era un ser humano muy especial. Y que reconoció tu talento. Una gestión cultural impresionante. No, él creó una cosa tan bonita que por eso el ballet tiene 25 años, que los cumplió el año pasado. Todavía hoy es una compañía que sigue muy viva, que sigue muy activa. En estos días sé que se van de gira, creo que a Francia, uh-huh. Entonces, bueno, eso es lindo porque se llevan el folclore colombiano por el mundo. Yo conocí el mundo por el esquí náutico y por el ballet folclórico de Antioquia. Y qué uno belleza. Lo conoce de una manera muy hermosa porque es llevando el nombre de este país y la uh-huh. cultura de este país por el mundo. Uh-huh. Entonces, esa es una experiencia, pues, impresionante. Por ejemplo, ¿qué presentación tienes siempre en la memoria que te marcó el Hay corazón? Hay una muy impresionante que fue en el año, no me acuerdo, y trabajamos muchísimo tiempo para que el ballet estuviera en cuando hay Juegos Olímpicos, hacen una previa con las diferentes culturas del mundo, y estuvimos en Beijing, en los Juegos Olímpicos de Beijing, con todo el ballet. ¡Ah!
haciendo, pues llevando el folclore colombiano, y eso fue una, eso lo hicimos en el Palacio, es que se me olvidó, ya en un escenario gigante, porque en China todo es inmenso, y éramos nosotros allá pues llevando todo este folclore colombiano. Bueno. Y eso fue impresionante. Después nos fuimos para Japón a celebrar las relaciones, se estaban cumpliendo como 100 años de relaciones entre Japón y Colombia, y ese también es otro país hermoso. Entonces, bueno, estuvimos en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Japón, en China, con el ballet, bailando. Entonces, cuando uno conoce un país bailando, es una experiencia muy distinta cuando uno lo conoce como turista. ¿Y la gente cómo lo recibía? Pues los de sus países, algo que es... Ah, no, eso es impresionante. O sea, les impacta el folclore colombiano. Claro, eso, escuchan una cumbia y esa gente como que... Porque es muy curioso, a los orientales les gusta mucho la cultura latina. Sí. Entonces ellos aprenden a bailar salsa, ellos aprenden a bailar porro, ellos aprenden a bailar tango. Entonces esa gente como que porque nuestra cultura es como muy cálida, entonces ellos inmediatamente se conectan con eso, ellos escuchan una cumbia, nosotros abríamos con una cumbia y eso pues obviamente era con música en vivo, entonces eso era pues eso como que se le mete a uno, ellos no saben bailar, por eso la gente se empieza a mover, eso es muy bonito. Y cuando ven el mapalé, Dios mío, el mapalé, la gente es así aterrada porque pues el vestuario del mapalé, claro, es un penacho, las mujeres, además que esas mujeres tienen unas figuras hermosas, porque el cuerpo de una bailarina para mí es el cuerpo más lindo que hay. Entonces, porque es el equilibrio perfecto. Es divino porque es muy armónico. Ajá. Y es un cuerpo que, siendo muy armónico, pues es un cuerpo muy trabajado. Sí. Porque los músculos son músculos muy lindos. Pero sin exageraciones. Sin exageraciones, por eso, porque es un músculo muy estilizado. Uh-huh. Entonces esa gente es aterrada, eso es el mapalé, además la música del mapalé, porque eso pues tiene herencia africana, entonces hay una base de percusión muy importante. No, eso es impresionante, la gente es así. Ay, Dios mío. Claro que una vez estuvimos en Estados Unidos, en una parte que era como el cinturón de la Biblia, en Carolina del Norte, y son súper religiosos, y cuando salimos a bailar mapalé, la gente se voltea. Y entonces, ay, ¿qué pasa? Y era que ellos les parecía, pues, indecentes, pecadores. Y bueno, y ver, por ejemplo, estos europeos, o los mismos gringos, no sé, que son como tan... Tiesitos. Amotrices, tan tiesos. No es como muy, pues, que, digamos, Lina siendo profesora y ver un europeo que empiece a bailar así como un robot, eso no es muy duro. Bailan muy mal, bailan muy chavo, pues, porque sí, son como amotrices. Pero no importa. Y generalmente nosotros en el ballet, cuando terminábamos una función, salíamos siempre a bailar con el público también, pues, como... Ay, qué bonito. Por esa, como por mantener esa relación, y eso es un desastre, pues. A nosotros los bailarines nos da una pereza horrible, porque uno ahí, pues, claro, como intentando, pero eso había que hacerlo, pues, también, porque era importante. Y la gente, a los europeos y a los americanos no les importa si no saben. Eso se le meten a eso y a bailar se dijo. Era muy divertido. Sí. Qué bonito. Bueno, pero hay que contar algo que queda en evidencia cuando uno la ve, y es que Lina fue reina. También, reina del bambuco, ¿cómo fue eso? Reina, me robaron la corona. No, ay, no, yo todavía no lo hago. No. Bueno, sí, fui al reinado del bambuco cuando estaba en el ballet. A mucho honor, y a mí no me gustan los reinados, pues, hoy en día. Pero es que ese reinado tiene otra connotación. Pero esto era muy enfocado como desde al la arte, danza. Claro. El vestuario del sanjuanero es una cosa también espectacular. Yo no sé si ustedes han visto ese vestido, seguro que sí. Sí, eso es divino. Eso lo hacen en Huila y es un vestuario demasiado bonito, y todo giraba como alrededor de la música y de la danza. Entonces yo me animé como experiencia, pues... Hoy en día, pues es bacano, pues, yo que vivo, yo vuelvo a un reinado jamás. Que si yo tengo una hija que la va a mandar a un reinado, ay, no. No. Pero como experiencia fue muy linda. Quedé segunda. Ay, no. Pues. ¿Y quién ganó? No me acuerdo, pero me dio rabia. Porque la reina anterior había sido de Antioquia. Entonces, era muy difícil, pues, que repitiera el mismo departamento 2 años seguidos. Entonces, quedé segunda. Bueno, eso lo... Todavía vamos a pesadillas, a pero... Pliego de peticiones para que... Sí, pero fue una experiencia muy linda, pues, y yo todavía el vestido se lo tenía el ballet folclórico hasta hace poquito, no sé qué pasaría. Qué bonito. Sí, no, sí, como formación muy importante, pero estoy de acuerdo con lo de los reinados, eso no... No, ya... Creo que estamos en mora de ir ya, evolucionando. Tema, creo, y acá también lo hemos logrado, en Antioquia y en Medellín particularmente. Yo creo que se han dado logrado pasitos importantes. Sí, creo. Vamos avanzando. Vamos falta avanzando, mucho aún. Falta mucho. Pero me parece maravilloso ese...
testimonio. Bueno, también estuviste al frente de otro evento que fue fundamental para Medellín y que nos unió mucho como ciudad, y fue la candidatura a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que hicimos mucha fuerza y al final tremendo. No se logró. Estuvimos a un pasito. Estuvimos a un pasito. A mí en esa época, el ¿eso alcalde, fue en el 2012? No me acuerdo el año, pero con el alcalde Aníbal Gaviria, como yo venía pues de tradición deportiva, me ofreció ese cargo. Pero me acuerdo que en ese momento mi papá estaba en Coldeportes. Sí. Y por un tema, jurídicamente no había ningún problema, pero como por un tema como ético. Sí. Eso era como extraño de todas maneras, y yo tuve que renunciar pues como a ese, como ese nombramiento. Sí. Sin embargo, pues imagínate, era un honor para mí que hubieran contado conmigo para una cosa tan importante. Lo viví muy de cerca también, pues al lado de mi papá también, que tuvo mucho que ver con esa candidatura, con la ciudad, porque yo en esa época creo que trabajaba en el Buró de Medellín. Sí, sí. Y entonces, fue en esa época. Fue espectacular, lástima que no. Esas son cosas también que tienen muchas cosas que ver que uno a veces no entiende, pero yo creo que como ejercicio de ciudad también fue muy importante, que inclusive nos pensemos para ese tipo de eventos tan importantes como son unos Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces, bueno, no, de todas maneras, yo creo que Medellín tiene que seguir por ese camino. Medellín hoy recibe una cantidad de eventos que hace 20 años era imposible siquiera considerar. Uh-huh. La infraestructura misma de la ciudad también ha crecido mucho en temas de hoteles, en temas del Palacio de Exposiciones, de Plaza Mayor. La ciudad también, con el mismo Buró y con la Subsecretaría de Turismo, han trabajado mucho para que cada día más Medellín sea una ciudad muchísimo más turística. Uh-huh. Y ahora desde la cultura estamos trabajando también muy articulados de nuevo con turismo y con el Buró para que Medellín cada vez más sea reconocido como una ciudad de turismo cultural. Uh-huh. Para contrarrestar un poco todavía esas cositas que nos quedan pues como de la época del narcotráfico. Sí. Esa cultura que nos quiere, ese turismo que nos quieren meter ahí con los extranjeros, y que para los extranjeros lastimosamente es muy llamativo, pero claro, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte también para cambiarlo. Sí, yo creo que ya también Medellín ya tiene muchas otras cosas que contar. Sin embargo, uno entiende, es como cuando uno va a Berlín, pues inevitablemente uno va a querer ir a ver, uh-huh, un campo de concentración, dónde estuvo el muro. Hay, uh-huh, cosas que uno como su historia tiene que entender, que el mundo va a querer conocer, pero que esa no es la única historia que hay que contar. Claro, y que no es el presente. No es el presente, es hablar entonces de esa transformación de esa época tan horrible, uh-huh, a la época que tenemos hoy, de cómo Medellín logró superar eso. Entonces, desde la administración se está trabajando mucho ese tema, porque hay una historia que no podemos tapar, pero hay una historia que hay que contar hoy, que es muy, uh-huh, distinta, y que es lo que nos tiene hoy como ciudad y los pasos tan importantes que Medellín ha dado. Claro, es importantísimo hacerlo. El periodista español se disculpó, ¿no? El del artículo aquel no que... No me toque ese Ceballos, qué rabia. Sí, es muy duro. Hay gente que no entiende la indignación y dicen, pero ¿por qué se indignan? Si es que es verdad, es que es lo que decías, no estamos negando lo que sucedió. Pero no, es que, el no nos quedemos intento, en eso. Claro, en eso, y es desconocer lo que somos ahora, claro. Ya es otra historia. Y frente a un tema tan lindo como la Avenida del Papa, sí, pues absolutamente. Otra vez vuelve y se devuelve. No, pues sí. O sea, no, eso no es totalmente lo fuera de lugar, sí. Poco asertivo. Pues, sí, la verdad. El alcalde también se manifestó con ese tema, pues como diciendo, bueno, pues sí. No. Sí, es verdad. Sí. Bueno, pero esas son cositas que tenemos que ir cada vez contrarrestando, y por eso hay que contar la historia bonita de esta ciudad, que hay una cantidad de cosas que se pueden contar para que la gente empiece a cambiar esa percepción. Bueno, ya se ha hecho mucho también, porque si no, no tendríamos tantos extranjeros, porque uno hoy en día sale a Medellín. Es impresionante. Y eso es una cantidad de extranjeros que uno dice, Dios mío, sí. Uno en los 80s y en los 90s y a principios de los 2000 no veía un extranjero aquí ni a palo. Y hoy la ciudad está llena. Es que son tan fáciles de identificar. Sí. Son súper evidentes. De chanclas, de mochila, sí, son muy evidentes. Y ellos son felices, o sea, se les nota. Van a cualquier lado, además que uno hasta se fuerza, ay, pero ¿por qué están por acá solos? No, pero son felices. Eso también es un indicativo del cambio y la transformación. Claro, que y la ellos ciudad estén ha hecho un esfuerzo enorme. Tan tranquilos. Es que la ciudad ha hecho un esfuerzo enorme en cambiar esa imagen y esa percepción a nivel internacional.
Listo. Y hoy se nota. Vamos a seguir hablando de esas transformaciones y de las cosas bonitas de Medellín y que Lina nos cuente más cosas de su vida, pero después de esta pausa de mensajes institucionales, ya regresamos. Estamos en Punto de Giro, hoy es el tiempo de la entrevista de nuestros personajes. Recuerden que nos pueden escribir a numeral Punto de Giro TM. Hoy estamos con Lina Botero, nuestra nueva secretaria de Cultura de Medellín. Lina, ¿cómo ha sido llegar a este cargo? Aunque es como un escaloncito porque igual estabas ahí en la secretaría, conoces todo el equipo, la gente, entonces... Eso ha dado mucha tranquilidad también en la secretaría. Sí, ahí hay un montón de cosas que se juntan. Bueno, primero yo llegué a la Secretaría de Cultura por Amalia Londoño. Sí. Yo de todas maneras quiero mencionarlo. Porque a quien le enviamos un saludo muy especial. Un abrazo, un beso. Pues yo quiero muchísimo a Amalia Londoño. Por ella estoy hoy aquí también. Yo la conocí cuando trabajaba en el buró. Tan linda. Sí, Amalia es un personaje muy, muy, muy hermoso. Ella me invitó como subsecretaria de Arte y Cultura, entonces yo arranqué con ella hace un año y medio en la secretaría, que también fue muy bueno porque tuve la posibilidad de conocer a fondo este tema de lo público, de todo el tema administrativo de la secretaría, de cómo se mueve la alcaldía, que eso pues, si bien yo conozco mucho, muy, muy bien el sector, pues no conocía esta otra parte, entonces ese fue como un tiempo de aprendizaje. Es que lo público es como un mundo aparte de todo. Eso es sí, la verdad es que yo el primer año yo decía, ¡ay, Dios mío bendito! Sí. ¿Qué porque es esto? Esto es otro, sí, es una sí, cosa sí. Muy distinta al sector privado, la verdad. Yo no había trabajado en lo público, yo había trabajado en el buró, que es una entidad privada, pero que trabaja pues con el sector público muy de la mano. Entonces ahí medio conocí también ya. Pero cuando se me presenta pues esta oportunidad con todo lo que pasa... Pues lo recibo primero con una enorme responsabilidad, es que yo vengo del sector cultural. Claro. Al sector cultural voy a volver cuando terminen estos dos años de la administración del alcalde Federico. Pero eso es un plus muy importante, o sea, que hayas sido bailarina, que sepas lo difícil que es gestionar cultura en esta ciudad. Sí, pues eso... sí es un sector que es supremamente hermoso, pero que es complejo, es difícil. Hay que quererlo mucho y estar muy apasionado con el tema que uno maneja, porque si no es muy complicado. O sea, todavía, si bien Medellín es una ciudad que entiende y que reconoce por toda su historia también y entiende muy bien el papel que ha jugado la cultura en toda esta transformación de la ciudad, sigue siendo un tema complejo. Sí. Cuando uno trabaja en una entidad cultural, esto hay que pedalearle todos los días, hay que levantarse y decir, bueno, vamos para adelante con este tema, porque si no, las entidades pues no podrían permanecer ni sostenerse en el tiempo. Es muy complejo. Pero entonces por eso la responsabilidad, yo aquí siento una responsabilidad enorme, porque yo vengo de ahí, o sea, yo sé, nosotros hacíamos vaca para comprar tinto. Ay, Dios. Y yo sé que esa es la situación de muchas entidades. Hay unas que como empresa lo han hecho muy bien, hay otras que tienen un carácter más social, o sea, aquí también hay que distinguir una cantidad de especificidades que hay en el sector cultural, pero yo cuando estaba en el ballet yo decía, ay, qué bueno uno tener la posibilidad de estar en una posición de poder ayudar más, hoy la tengo. Se te dio. Entonces yo me levanto todos los días y digo, Dios mío, dame fuerza para yo poder devolverle a este sector en donde estoy sentada hoy, de poder ayudar al sector en el que yo he vivido toda mi vida, al que amo. Yo estoy casada con un músico, mi maestría es en historia del arte, yo estudié danza, entonces como por todos los lados. Entonces la verdad yo estoy muy concentrada en poder hacer las cosas bien, de poder devolverle al sector lo que están esperando. Yo sé que hay una expectativa grande porque no es lo mismo que esté yo aquí sentada a que esté alguien completamente ajeno, claro, pues que a veces y pasa. Y que solo ha estado desde lo administrativo. Exactamente, entonces, bueno, gracias a Dios tengo un equipo maravilloso en la secretaría, hay una gente impresionante. Yo tengo... Como que pasan delicioso en esa Secretaría de Cultura. Ah, no, es trabajan que... Trabajan de sol a sol, pero... Es que tiene que ser se así, o sea, si uno no le gusta esto, no esté, porque es un trabajo muy duro,
Pero como nos gusta tanto, entonces yo lo disfruto. Yo voy todos los días a Fiesta del Libro, trabajo desde allá, pero lo disfruto impresionante. Lo mismo con Feria de Flores, lo mismo con las redes de formación. O sea, es que los programas, porque la Secretaría de Cultura no es la Secretaría de los Eventos, es la Secretaría de la Cultura Ciudadana, claro, de esta ciudad, que hay que empezar a entender eso desde ese punto de vista, que es un tema muy profundo, muy importante, porque desde aquí es donde se dan los lineamientos también para construir esa sociedad, sí, que queremos construir en Medellín. Entonces no es simplemente hacer un evento, no es la Fiesta del Libro por la Fiesta del Libro, es todo lo que eso significa, uh-huh, desde la base. Por ejemplo, un evento como Altavoz, nosotros hablábamos en estos días, ahí se juntan los punqueros, los raperos, uh-huh, los hip hoperos, toda esa cantidad de gente, todos en un mismo escenario, de todos los barrios de Medellín, en las edades más difíciles. Muy bonito. Y en Altavoz no pasa nada. Ahí hay un tema de convivencia impresionante, que es el interés de la Secretaría. O sea, los eventos son una forma de nosotros poder llevar a cabo todas esas estrategias de convivencia, de tolerancia, de respeto por el otro, claro, de que sepamos entendernos desde la diferencia, y el arte es una manera muy poderosa de poder lograr eso. Entonces, esa es la importancia de la Secretaría de Cultura. Entonces, yo hoy estoy sentada aquí. Usted yo, habla con sí, esa pasión, sí, con sí, ese sí, amor. Sí, está enamorada. No, es que tiene que ser, es que si no, no esté aquí. O sea, si no está supremamente apasionado por este tema, no esté. ¿Y quiénes hacen parte de ese equipo de trabajo? No, yo que con ese orgullo, es que como la mamá orgullosa de sus hijos, haga de cuenta. Pero es que es verdad. Yo conozco algunos de esos comunicadores y del equipo. Y no, cuando estábamos increíbles con Amalia, pues Amalia, una jefa espectacular. Hoy que Ama ya hace parte también como de nuestro grupo de asesor, pues Ama, estamos en permanente comunicación, pero primero los subsecretarios, por ejemplo. La subsecretaria de Arte y Cultura, que es la que me reemplazó a mí, se llama Daisy Piedradita. Ella lleva muchos años en la Secretaría y conoce profundamente todo ese manejo administrativo, financiero, que es muy importante para poder viabilizar todos los proyectos. Claro. Entonces, esa, por ejemplo, es una aliada mía y una socia espectacular. Los otros dos subsecretarios también son espectaculares, Santiago Silva de Ciudadanía Cultural. Ay, Santiago, y que se Zapata. Nos lo robaron de la academia por un tiempo. Sí, por un tiempo, después se los devolveremos, pero mientras tanto está aquí. El de Bibliotecas, buenísimo, Lectura y Patrimonio, que se llama Daniel Zapata, es maravilloso. Y a partir de ahí hay un equipo que es como el equipo de producción y que hace posible que todo en la Secretaría se pueda hacer, que es... Yo les digo que son como un equipo de alto rendimiento en el deporte. Sí, total. Esa gente, usted no la tiene que empujar para nada, no le tiene que hacer seguimiento de nada. Es que la Secretaría maneja unos eventos enormes. Es que en el Papa hubo 1.200.000 personas, en Silleteros hay 1.000.000 de personas. Ay, Dios. Entonces, pues para que ustedes más o menos entiendan. Si no fuera así, esa Secretaría no funcionaría. Por eso hoy la Secretaría es una Secretaría con una ejecución muy buena. Nosotros somos... hasta el último corte, la segunda secretaría con mejor ejecución de la administración, que eso es muy importante porque claro, uno tiene que desarrollar los proyectos con los que se compromete, precisamente porque detrás hay un equipo, aparte que el soporte, por ejemplo, también jurídico, administrativo, también es que hay una gente muy bonita en la sí, secretaría. Si no fuera así, porque yo trabajo con la gente, yo hago equipo con la gente, si no fuera así, yo tampoco hubiera aceptado este cargo. Pero es muy importante lo que dijo, o sea, es que no es la Secretaría de Eventos. Claro. Es la Secretaría de Cultura. Cultura, eso es muy importante, es que lo tengamos claro. Los eventos son una conclusión, son una estrategia más para nosotros poder llevar a cabo todo lo que se construye y toda la estrategia que hay debajo. Pero esta no es la Secretaría ni de los eventos, ni de la tarima, ni del sonido, ni de vení, mandame un músico que necesite. No. Aquí esto es un tema muchísimo más profundo, que es importante que la gente lo conozca. Aquí también garantizamos el acceso a la cultura de todo el público de Medellín. Aquí llevamos la estrategia de cultura ciudadana y también fortalecemos y cuidamos todo ese tema de entidades culturales, porque es que piensen el impacto que han tenido entidades culturales en esta ciudad, entidades como Nuestra Gente, entidades como Cruz Peligrosos, que están en los territorios y que se están poniendo de frente contra la violencia y rescatando niños y jóvenes para que se dediquen a los temas artísticos, porque las redes de formación, la red de música tiene 4.600 niños. Ay, no, y niños las y historias jóvenes, que hay ahí. Las historias son impresionantes, no, porque bellísimo. La música y la danza y el arte en general tiene esa capacidad de enganchar
a los jóvenes para que se vayan por ese camino. Y hablemos de una de esas fiestas, que es la fiesta tal vez una de las más lindas que vive la ciudad, la Fiesta del Libro. Ahorita nos decías que estás allá. Feliz trabajando allá. Feliz. De patas y manos, sí. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo les ha ido? Vean, la Fiesta del Libro y la Cultura es una celebración muy particular, porque ahí, de nuevo, en este espacio cabemos todos, sí. Los amigos, los enemigos, los que están a favor, los que están en contra, los que opinan lo uno, los que opinan lo otro, los que tienen una ideología supremamente distinta. Aquí todos cabemos. Es un espacio donde se promueve esa conversación diferente. Es impresionante. Brasil, por ejemplo, este año es el país invitado, sí. Y Brasil vino pues con toda, vino con una delegación de más de 100 personas, entre escritores, editores, ilustradores, grupos musicales, chefs, porque se vinieron a traer también su gastronomía. Brasil quedó tan agradecido con Medellín y con Colombia después de lo que sucedió pues, con el avión de Chapecó, que ellos se la metieron toda, trajeron una librería con 8.000 libros, 4.000 en español y 4.000 en portugués. Bonito. Imagínense pues esa logística. Entonces, ahí hay una parte muy hermosa, es primera vez que la fiesta tiene un país invitado. Sí, y siempre empezamos habían sido con Brasil. Ciudades, ¿no? Siempre habían sido ciudades, el año pasado fue Medellín de España, sí. Que también fue muy hermoso, pero aquí ya dejamos el punto supremamente alto, claro. Pues con un país como estos, porque además Brasil, y Brasil es un Brasil. País y Brasil, con una que no nos ganó en las eliminatorias, es Brasil. Buen punto. Exactamente, entonces vamos hasta este domingo 17 de septiembre. Todavía hay tiempo para que la gente se anime, para que la gente vaya, aproveche. Vayan con los niños, lleguen en el transporte público, porque el metro está ahí, pues, y caen ahí a la entrada de Carabobo. Estamos en el Jardín Botánico, en todo Carabobo. Parque Explora, hay programación para los niños. Eso es muy lindo. Lo importante de esta Fiesta del Libro es poder fomentar la lectura. Sí. Acercar los libros a la gente, que la gente se sensibilice con este tema. Supuestamente en Colombia leemos 4.8 libros anuales. Yes. En Medellín no llegamos creo que ni a un libro anual. Entonces ahí hay un trabajo importante que hacer, porque por ahí dicen también que las sociedades que leen son sociedades más tranquilas, uh-huh. Más seguras. Así que bueno, esa es la invitación, está hermosa. Sí. Esa Fiesta del Libro es un evento, yo ya no voy a volver a decir eventos. Es una celebración muy hermosa, sí. Con una programación impresionante. Es que es para todo. Conversatorios, conciertos, charlas, lanzamientos de libros, bueno, y mire, ayer tuve la oportunidad de estar, fui muy juiciosa a un conversatorio que quería desde que vi la programación, pero la acogida de la gente ha sido tal que el conversatorio era a las 7, llegué a las 7:10 y ya casi no me dejan entrar, o sea, ya estaba el aforo completo. Ya estaba lleno. Hay que ir con tiempo. Y simultáneamente al que tú fuiste, porque al que tú fuiste había otro que también estaba lleno. Con Jorge Franco, con unos escritores de un peso, y obviamente también estaba lleno. A mí también me sorprendió. O sea, yo dije, pero ¿cómo así? Si apenas son 10 minutos después. No. Y el vigilante me dijo, no, a las 6 empezaron a hacer la fila. Exactamente. Hay que ser puntuales, Andrea, eso. Exacto, sí, pura cultura ciudadana. Ay, ¿qué casa no me dejan entrar? Usted no sabe quién soy yo. Ay, eso lo dice usted. Mande a comerciales. Mande usted. Qué falta de cultura ciudadana, linda. Vamos a buscar con eso. Qué falta de puntualidad. No. Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales. Yo voy a ser más culta aquí con este señor y ya volvemos. Con el señor, pero si le la pero si no le decía. Y que ya, ¿ah? Continuamos en Punto de Giro, recibimos todos sus comentarios a través de numeral Punto de Giro TM y estamos con Lina Botero Villa, la Secretaria de Cultura de Medellín. Lina, explíqueme, es que a mí esto me parece imposible, de verdad. ¿Cómo hace uno una maestría en Historia del Arte en la Universidad de Antioquia y una especialización en Relaciones Públicas en la Universidad de Medellín al mismo tiempo? Es la Secretaria de Cultura, es la mamá de Emiliano, que ahora vamos a hablar de él. Sobre todo ya con ser la mamá de Emiliano, ya uno dice, Dios mío, ¿cómo esta mujer hace todo eso? Pues la maestría la empecé antes de entrar a la administración, entonces pues no sabía que iba a estar aquí.
la especialización en relaciones públicas me metí precisamente buscando herramientas también de interlocución, porque aquí hay que tener una interlocución muy fluida, muy tranquila, pero ya la termino en noviembre. Ay, también, Dios. Porque yo también dije, Dios de amor eterno, pero ya la voy a terminar. Y el tema de ser mamá es prioritario. Yo tengo muy claro que yo, pues, esto es un tema que es muy corto, yo no voy a sacrificar a mi familia por este trabajo que se la tengo que meter toda, pero pues yo procuro, cada vez que hay un festival de circo, me lo llevo. Ay, qué lindo. Fiesta del libro, me lo llevo. Y ya estoy con él, porque pues de una vez, primero quiero que conozca su ciudad y todo esto tan bonito, porque generalmente la programación de la Secretaría es programación familiar. Para todos. Entonces sí. Los niños siempre son bienvenidos. Entonces yo arranco con él y me lo llevo. Qué lindo. Sí. Emiliano tiene 3 años. Y nos cuentan que es personaje en la Secretaría. Se roba el show. Nano, le dicen nano y todo. Ay, que se roba el show, que está con todos, que a todos los conoce. Sí, es que es un niño con muchas energías, gracias a Dios. Yo prefiero atajar que empujar. Ah, sí, sí. Y con ellos siempre es mejor así. Claro, y como yo me lo llevo para todas partes, entonces siempre le toca pues al equipo, a todo el equipo. Qué lindo. Entonces, claro, yo tengo que arrancar con él porque si no, no lo vería. ¿Y ya le has visto alguna inclinación a Emiliano por algo del arte? Pues mi esposo es músico. Sí. En mi casa siempre hay música porque mi esposo es saxofonista y Emiliano pues desde muy chiquito tiene saxofón, tiene tamborcito. Tiene todo tipo de instrumentos y además estudia en el colegio musical, en el Diego Chavarría. Entonces yo creo que pues le va a tocar y si no, pues ya veremos y lo paso para otro colegio, que él también sea libre pues de escoger lo que le gusta. Pero sí nos gustaría mucho que tuviera esa sensibilidad por el tema artístico, especialmente por la música, sí. Porque la música como el deporte también tiene una cantidad de cosas que le enseña a los niños muy importantes desde que están chiquitos. No, pero con toda seguridad que lo va a tener. Pues, sí, ahogado. No creo que le guste la odontología. Odontólogo, pero si eso es lo que a él le gusta, pues finalmente claro. Yo en mi casa dije, voy a ser bailarina. Y me dijeron, bueno, hágale, porque me pudieron haber dicho, ay, bailarina, ¿y usted qué va a vivir? Lo que le dicen a uno. Y en mi casa fueron súper queridos con ese tema y me apoyaron. Cuando yo dije voy a ser bailarina, me dijo, hágalo muy bien en todo caso para que le vaya bien y ya. Entonces con mi hijo yo voy a hacer igual. Bueno, y te encontraste con un hombre que también es muy sensible por los temas artísticos, músico. Sí. Ha estado en Puerto Candelaria. Sí. Contanos de él también. Bueno, yo conocí a José, que es el esposo mío y el papá de mi hijo. Bueno, el esposo es un... nosotros nos casamos por la ley del monte, por la ley del jazz. lo conocí, él fue músico del Ballet Folclórico de Antioquia. Nos casamos por la ley del monte, es que grabaron el nombre en una penca. Exactamente, no. Exactamente. No, sí. Sí. Esa es la mejor. Y lo conocí cuando él era músico de la agrupación que acompaña al Ballet Folclórico. Sí. Por ahí dicen que la debilidad de los músicos son las bailarinas. Ah, y como que sí. Sí. Y a partir de ahí, pues ya llevamos ya muchísimos años juntos. José ha tocado en agrupaciones pues muchísimos años en Puerto Candelaria, con Ciguarayaz también ha hecho parte, ahora está tocando con un cuarteto de jazz con Byron Sánchez, lo acompaña a veces a la toma, entonces bueno, es profesor de música de Bellas Artes, fue profesor de AFIT, entonces yo también además vivo claro. Lo que es vivir también de eso desde la música. Entonces, por eso me mantengo claro. Muy conectada y yo digo, Dios mío, ¿cómo ayudo para que esto sea un poquito más fácil? Así es. Y él todavía se le monta en la lancha. Pues todavía le hace la maldad de... ¿No qué? Ahí donde la ve, ya arrancan en la lancha toda, hijo de madre, y el pobre hombre viene asustado. ¿Es así o no así? Se me monta en la lancha siempre. Lancha es bienvenida. Pero muerto el miedo. Cuando usted arranca a toda velocidad. Mentiras, pero sí, ya. Es que eso es muy miedoso al principio. Eso va muy rápido, claro. Por supuesto. Pero siempre se me monta la lancha, claro. Él se monta, pero... Sí. No, José es una persona súper bonita y que me ha apoyado mucho también en esta decisión, porque estas decisiones se toman es en familia. Porque es que es como si todos fueran los secretarios de Cultura. Sí. O sea, él también sí, y Emiliano también tiene que poner de su parte. Sí, todos. Entonces, yo a veces cuando tengo que salir para la oficina, yo le meto ese desayuno y yo, Emiliano, rápido, que tenemos que salir. Y eso lo baño como en 3 segundos. Qué pecado. Pero sí. Ay, pero así nos toca a las mamás. Ah, sí, yo hoy le decía a mi esposo, la gente no se imagina lo que uno tiene que hacer como mamá para llegar a un lugar a veces. Ay, pucha. O sea, por todo lo que tuvo que pasar. Sí. Si uno contara cada historia de cada salida.
salida. Sí, y yo lo llevo al colegio porque me obligo a llevarlo, porque si no tampoco lo veo. Entonces yo a veces le digo rápido, hacen los baños a los gatos y eso, tinto un pan y el desayuno, eso es a la lata. Pero y hoy no hay tiempo de tal cosa, entonces bueno, sí, como sea, lo peinamos. No nos tenemos que lavar los dientes, y eso lava los dientes a veces es con la llave, porque a mi bebé a veces no le gusta y luego yo lo cojo y lo di, tin, y eso lava los dientes, es obligado. O sea, anda despelucado en el camino, lo peina. Pues yo lo mantengo súper pelicortico para no tenerlo que peinar, porque eso no... Sí, eso no, es tenaz. Es impresionante. Yo creo que un entrenamiento como mamá, eso ya. Eso es impresionante. Ya con eso. Sí, la vida es una enfrenta y otra lo que sea. Que uno es mamá. Pero eso sí es lo más lindo de la vida. Pues yo no voy a tener más hijos, pero el que tengo, la verdad es que eso sí es una cosa. ¿Vos vas a tener más, Sandra? No, yo no más. También tienes una y ya. Tengo un Emilio, un también Emilio, de 3 años. Y ya, ¿cierto? Y creo que ya. Sí, sí. Yo también. ¿Qué música escuchan en la casa? En mi casa se oye generalmente mucho jazz, muchísimo jazz. Miles Davis, pues esos maestros del jazz. Sí. Es lo que más se escucha, porque a José pues es el género que más le gusta. Escuchamos también mucha salsa. A mí me gusta mucho la música clásica porque me tranquiliza también. Sí. Bach, Beethoven. Entonces yo, por ejemplo, en la oficina siempre pongo música clásica para poderme concentrar, porque a veces no me gusta estar en silencio. Entonces en mi casa sobre todo jazz, salsita, pero salsita como de la vieja, y musiquita clásica es lo que escuchamos más. Ay, muy poco reggaetón. Bueno. Pero porque tiene una pinta reggaetonera de que le gusta, no, no, eso es Nicky Jam, Daddy Yankee, todo eso. Maluma. No somos mucho de reggaetón, pero no es en contra del género realmente. Inclusive ahorita que mencionas a Nicky Jam con el tema de Moravia, tuvimos un acercamiento con Nicky Jam porque ellos dijeron queremos ayudar, queremos ayudarle un poquitico a la ciudad y vamos a mirar cómo hacemos algún tipo de proyecto en Moravia con estos géneros urbanos. Sí, entonces, mira, no es ni siquiera el género, son gustos, pues. Además, sí, claro, le llegan mucho a la gente, o sea, es la manera de acercarse. Sí, claro, no, y hay que poner algo, pues, primero que todo, y es el respeto. Claro, no. O sea, por ahí alguna vez leía alguna frase de alguien que creo que fue en El Colombiano que decía, si no le gusta el reggaetón, respete. Escúchelo y no lo escuche. Si no le gusta el reggaetón, respete. O sea, sí, claro. Sí, claro. Hay afinidades, pero pues... Sí, claro. Perfecto, no hay lío. Sí, eso sí es verdad. Todavía le hacen daño a los mariscos. ¿Cómo así? ¿Le hacen ¿qué? Daño? Se pegó una intoxicada una vez con los mariscos, la cama impresionante. No, pero se está mandando alérgica a los mariscos, sí. Soy alérgica a los mariscos, los he probado 3 veces y las 3 veces me muero, entonces ya... ¿Verdad? Sí, yo ya no, ya ni con el olor. ¿Así? Sí, porque me intoxico como si estuvieran malos. Ay, y me muero, o sea, quedo ¿pero muerta. ¿Y qué tal que las 3 veces hubiera comido malos? No, imposible. No tan de malas, ¿cierto? No, imposible, imposible, no puedo con los mariscos. Lástima porque a mi esposo, por ejemplo, le encantan, pero... Son maravillosos. Sí. ¿Y todavía hay tiempo para el baile? La clase que doy, sí. Muy esporádicamente, ahí aprovecho e intento a veces ir al gimnasio a bailar, porque a mí no me gusta el gimnasio, pues a montarme en una máquina de esas, sí, no. Sí, sí. Intento bailar o si no salir a trotar, pero sobre todo como por salud, pero ya bailar muy poquito, qué pesar. Ay, qué lástima. Sí. Bueno, hay que... darle tiempo a esa secretaría, sí, seguramente. Grupo, después, para que me enseñe a bailar a varios. Con otros 3, sí. A varios. Claro. Oiga, ¿cierto que sí? Aquí tenemos dos alumnos. Yo me apunto de una. Vea. Ay, sí, bailar yo soy bailarina frustrada también, me encanta. Bailar es muy rico. Sí, uno tiene que ir a esas clases de los gimnasios que hacen zumba o rumba y esas vainas que son muy divertidas también. Sí, eso desestresa, ratico se monta en la película y eso es una maravilla. ¿Qué viene ahora? En la secretaría, muchas cosas de aquí a diciembre todavía. Sí, Navidad. Todavía, sí, nosotros ya estamos como en un 85% de ejecución. Sin embargo, pues como de eventos, nos queda. Celebraciones. De celebraciones y de estrategias de cultura ciudadana, nos queda todavía Altavoz, el Festival Internacional Altavoz, que es en noviembre también y es tremendo. Festival, es tremendo festival y es importante aclarar que Altavoz es un proceso que inicia desde el principio del año hasta el cierre, que es en noviembre, que por eso no son eventos, son procesos. Nos falta Navidad también, por supuesto, nos falta sacar convocatorias a Vida y Obra, a Cultura Viva Comunitaria,
a Mitos y Leyendas, que este año sale a convocatoria para que las agrupaciones se presenten. Qué bien. El año pasado no lo pudimos hacer por temas administrativos. Estamos en todo ese proceso de planeación porque el año entrante, por ejemplo, la convocatoria de estímulos va a cambiar un poquito. Nosotros estamos ante una nueva normatividad, que es el decreto 092, que nos cambia bastante el panorama de contratación entre el Estado y las entidades sin ánimo de lucro. Entonces vamos a hacer un proceso muy juicioso y de socialización con las entidades para que entiendan cómo va a ser esa contratación, porque eso se modifica completamente. Y empezamos desde octubre también a pensar en el año entrante y cómo vamos a articular también todas esas estrategias de cultura ciudadana con arte y cultura para que todos esos esfuerzos se potencialicen aún más entre ambas subsecretarías. Entonces aquí el trabajo realmente no para, no para. Pero bueno, para eso estamos, ¿sí o no? Para eso hay un equipo detrás. Se me olvidó mencionar al equipo de comunicaciones de la Secretaría, claro, que es espectacular, al equipo de eventos del libro, que es el que está en este momento, que también es un equipazo. Es que yo Diego no tengo sino equipazos. Acá. Diego fue el primero en antojarnos de esa fiesta del que libro. También es espectacular. Es que uno tiene que rodearse de gente mejor que uno para que las cosas funcionen. Y yo, pues, afortunadamente estoy súper bien rodeada. Eso está muy bonito, Lina. ¿Cuál es el impacto que la secretaria de Cultura, desde su visión de bailarina, de artista, de mujer que vive en medio del arte, que sabe lo que es padecer, porque se puede usar esa palabra, ese amor tan grande por el arte en una ciudad como esta, qué le quiere dejar a Medellín? ¿Cómo se imagina la ciudad? El ideal. Eso es complejo, pero yo creo que una de las cosas es importante es poder, por ejemplo, sensibilizar al público de que asista y que pague por un espectáculo, pues, o por una obra, o por un concierto, porque, o por una ida a un museo. A veces que invierta un poquito en el arte, porque la responsabilidad no puede recaer únicamente en el Estado, o en la administración, o en las entidades públicas. Aquí el tema del público en general es muy importante también empezar a que la gente entienda que... Es que queremos todo gratis. Es que o sea, ese es el problema. Uno hace una obra de teatro, hace un evento y lo primero que le resulta a uno es el que estudió. Yo estudié con usted en guardería, me da una boletica. Pues. Sí, o el evento no es gratis, porque es muy importante tener eventos de entrada libre, eventos gratuitos. Que los tenemos. Que los tenemos, o sea, el que se queje aquí de que no hay oferta cultural es porque... No quiere, eso está muy claro, porque los eventos que hace la administración, no solamente desde la Secretaría de Cultura, sino desde Juventud, de Educación, o sea, toda la administración tiene una oferta muy importante, pero sí es importante que el mismo público, nosotros tenemos un programa que es de formación de públicos, se concientice un poquitico más que hay que asistir, que hay que apoyar ese tipo de cosas asistiendo y que la oferta cultural de Medellín es una oferta muy buena desde la música, la danza, el teatro, los museos. Ya hay una oferta cultural importante, así que la invitación también es a que participemos de eso. Vayamos a las obras de teatro, vayamos a ver un concierto, vaya y paguemos por eso. Qué buena esa invitación. Qué conversación tan rica. Aquí nos quedaríamos conversando y bailando. Ustedes deberían bailar, a mí me parece. ¿Será? Una bailadita. ¿Será? Para cerrar el programa. Ay, no, le estoy diciendo que no sé bailar, que necesito las clases. No, después de las clases, entonces nos pegamos la bailadita. Ay, me dejó con la mano estirada. No, Andrea, no, pero ¿cómo vamos a tirarnos el programa así? Ay, María, Oscar, Darío, pero de es verdad. Que ¿cómo lo vamos a tirar? No, que le estoy diciendo que no sé bailar, que necesitamos las clases. Usted sí sabe. No, yo no sé. Se puso nervioso y todo. Lina Botero Villa, secretaria de Cultura de esta ciudad, muchísimas gracias por esa labor tan bonita y sobre todo por ese apasionamiento y ese amor, ese enamoramiento por lo que está haciendo. Eso lo valoramos mucho, de verlo en un funcionario público, porque sabemos que de eso depende que esta ciudad avance. No, gracias a ustedes, y lo importante es que de aquí a 2 años que salga, estemos igual de contentos y igual de tranquilos frente a la labor que se vaya a hacer. Y si todavía estamos por acá, la volvemos a invitar. Sí, y bailamos. Exactamente. Listo. A ver Listo. Cómo nos ha ido en las clases. A ustedes muchísimas gracias. Descansen, sean felices. Hasta luego.